ejecutamos un código que vamos a tardar tiempo en recibir su respuesta, como puede ser una petición a un web service, puede ser que cuando recibamos el dato que hemos solicitado ya no lo necesitemos, es decir, que no sea necesario. Por ejemplo, si estamos en una pantalla de nuestra app, el usuario pide nuevos datos, pero antes de que lleguen se mueve a otra pantalla, con lo cual ya no volvemos a necesitar dichos datos porque no los vamos a acabar mostrando nunca. Es decir, como ya no necesitamos que esa operación en segundo plano finalice, lo que nos ofrece las coroutinas es la opción de cancelar dicha coroutina. Y bueno, para ello nos vamos a crear una función, ¿vale? La voy a llamar cancel coroutina y lo que vamos a ver es cómo cancelarla. Y ya os he dicho, pues una opción en la que te puedes ver en la necesidad de bloquearlo. Para ello nos creamos un round blanking. Y lo que vamos a hacer a través de aquí es decirle un val job, nos declaramos un job, que va a ser igual, lanzamos en este caso la coroutina que nos va a permitir repetir durante 1000 veces o el número que quieras poner tú. Y por cada operación lo que hacemos es y aquí vamos a imprimir en pantalla, println, aquí le decimos el job en el que estamos, así que símbolo del dólar y... Y le metemos un delay de, en este caso, pues 500 milisegundos. Bien, una vez que lo tenemos, vamos a ejecutar este código y vamos a ver lo que ocurre la primera vez que lo utilizamos. Así que copiamos el nombre de la función, nos vamos arriba y simplemente en el método main lo ejecutamos. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Como veis, pues bueno, job 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, 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 ¿vale? Eso es lo que acabaría ocurriendo, lo voy a parar porque se va a repetir así hasta 1000. Entonces ahora lo que queremos es, bueno, simplemente aquí le vamos a meter un delay, ¿vale? Simplemente pues para parar un poco y si vemos, pues si se ejecuta cada medio segundo, vamos a poner 1400. Y en este caso vamos a ver lo que ocurre a la hora de ejecutar. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Sigue siendo lo mismo. Entonces vamos a imprimir aquí en pantalla println y ya que estamos en el main, aquí le estoy cansado de esperar, por ejemplo, el texto, ejecutamos y volvemos a ver el ejemplo. 1, 2, 3, vale, continúa. Bien, ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues básicamente lo que queremos hacer es cancelar, ¿vale? Justo aquí queremos cancelar esta coroutina porque imagínate que ya nos ha llegado esa decisión en que el cliente ha cambiado de pantalla y ya no necesitamos pues estar mostrando estos datos. Pues en ese momento simplemente lo que haríamos es un job.cancel. Y de esta manera tan sencilla el job es cancelado. Vamos a ver ahora y vamos a ver que ya no se ejecuta a partir del número 3, ya no se ejecuta 0, 1, 2, 3. Cansado de esperar simplemente porque aquí lo hemos cancelado y como vemos, pues bueno, ya no se vuelve a mostrar ningún tipo de opción de trabajo, con lo cual está bien tener en cuenta que en cualquier momento, ¿vale? Pues lanzas una coroutina, no acabado, ¿vale? Porque todavía está realizando esa operación larga, pero tú ya no la necesitas, no necesitas que te devuelva ningún tipo de dato, quieres cerrarla, pues para ello tienes la opción de cancel, que lo puedes utilizar en cualquier momento, y la verdad es que es bastante sencillo, pues bueno, evitar este tipo de fugas de memoria.